Darle suceso. Bueno, no pido algo, solamente pido que se haga justicia en un delito, sobre todo para que no como un tipo de venganza, sino más bien para que ya no sigan pasando estas cosas, que ella sea el parteaguas para detener tanta violencia que se ha generado en el país. Eso solamente pediría justicia ya para detener esto de lo que ya estamos hartos como sociedad. ¿Tiene alguna información por parte de las autoridades? ¿Algún avance en las investigaciones? Nada, todavía aún nada. Y pues cualquier avance que haya, sé que no me va a devolver a mi hija, pero sí quisiera que se avanzaran en las investigaciones para, como ya lo había externado, para que ya esto sea un parteaguas para que se detenga tanta ola de violencia que sufre el país. Al igual que, o probablemente como pasó con el rector, ¿ha habido alguna parte de autoridades? Hasta ahorita, como he estado con el duelo de mi hija, no he sabido si ha habido algún contacto. Ya que todo esto pase, voy a acercarme a las autoridades para ver lo que procede y actuar pues en lo conducente, lo que sigue. Su hija tenía muchos planes, señor. Así es. ¿Qué le platicaba? ¿Qué planes tenía su hija? Bueno, cuando llegó de una comunidad a donde fue, allá por San Luis de la Paz, llegó con una energía tremenda. Me dijo: pa, quiero ayudarte, dame trabajo porque quiero ahorrar para irme a Nueva York, quiero conocer la ONU y vamos a poner un negocio, pa. Llegó ella llena de energía, llegó con muchos deseos de vivir, con una energía tremenda, y todavía recuerdo todas esas palabras, todos esos planes que ella tenía. Nosotros como familia, pues en la medida de lo posible siempre la apoyamos, y eso lo íbamos a apoyar para que lo lograra. Una injusticia lo que le sucedió. Lamentablemente sí, una injusticia. No desearía estar que pasara a algunos de los hijos de los aquí presentes, porque es un dolor terrible, muy grande, pero sé que esto va a levantar ámpula para que ya no siga pasando. Mi hija va a sentar las bases, el precedente, para que este país empiece a cambiar, que es lo que necesitamos, que nuestras autoridades ya actúen. Pero sí exigen que queden con los responsables. Mira, yo no quiero, como les externé en un principio, no quiero ningún tipo de venganza. No exijo que se den con los responsables, pero sí que aparezcan para que ya sea el parteaguas, repito, que esto no siga pasando como sociedad y que empiecen a desmantelar tantas y tantas bandas terribles que hay de asesinos que sin ningún motivo matan a gente inocente, a gente con mucho sueño, como mi hija, que era una persona que tenía muchos sueños por realizar y se los truncaron. Salamanca ya no es una ciudad segura, ha crecido la violencia, ¿cómo lo percibe? Es una sociedad, Salamanca, muy, muy, demasiado insegura. Yo lamentablemente le decía a mi hija, por favor no salgas en la noche, no llegues tarde. Pasó esto, lamentable, ya no podemos volver tiempo atrás. Entonces sí pediría pues a todas las personas que cuiden más de sus hijos, porque ahorita no es el momento, no están las condiciones propicias para que sus hijos anden expuestos en las calles de este México tan inseguro. Nada más nos regala su nombre, por favor. Bernardo Rodríguez Haro, su servidor, padre de Nadia, Bernardo Rodríguez Haro Ortiz. Estoy para servirles. Te voy a volver a hacer la pregunta. Tú estabas platicando con ella en el momento en que ocurrieron los hechos. ¿Qué te platicaba en ese momento ella? Me había preguntado que cómo me había ido en un viaje en el cual yo estaba. Y igual yo le pregunté cómo estaba y todo parecía normal. Y en eso fue cuando escuché las ráfagas y ya no volví a escuchar de ella. ¿Fue un tiempo, duró la ráfaga, tuvo un tiempo de duración? ¿Cuánto tiempo más o menos pasó todo esto? No podría decirlo, pero fue una tras otra, tras otra. Y ella tenía muchos planes. ¿Qué te platicaba? ¿Qué quería hacer en su vida? Sus sueños siempre fue ayudar a las mujeres, no solamente a las mujeres, quería hacer un impacto en el mundo. Quería cambiar
la mentalidad de las personas para un mejor planeta. ¿Y tú te ibas a casar con ella? ¿Cuándo se iban a casar ustedes? No teníamos fecha, pero siempre estuvo en nuestros sueños. ¿Tuvo algún presentimiento, Nadia, que te haya comentado? No comentó nada. Todo parecía normal. Ella no tenía rivales, no tenía amenazas de nada. Y era un amor. No creo que ella haya tenido personas que lo odiaran, porque todas las personas con las cuales convivía terminaban con una gran impresión de su personalidad. No le tocaba a ella. ¿Ella no te comentó si alguien la detuvo la noche, simplemente se cortó la llamada? Escuché que su teléfono se cayó. ¿No te comentó si la venían siguiendo? Nada sospechoso. No. La llamada no duró ni 2 minutos. Dos minutos. Pasó todo. Pero mañana ya.